Nacimiento de la fotografía, de la magia de la fotografía, fue que alguien pudo, a través de las sales de plata, producir una imagen. Entonces, esa es una magia que quedó en la fotografía análoga. Mi mamá, fuera de eso, mis padrinos me regalaron una cámara. Yo no entendía, ellos se habían debido aparecer con una muñeca, ¿no? O con una caja de chocolates o un vestido, y me regalaron una Kodak. En una cajita amarilla que decía el Kodak Brownie. Después de un día largo de trabajo en moda, que fue donde yo más trabajé, terminaba uno muy cansado tratando de encontrar el foco. Mientras que ahora, o sea, es mucho más fácil. Esta cámara está buena. Yo me fui no queriendo a Colombia, pero de alguna manera me hizo falta lo verde, las mariposas, los pájaros, las frutas, la familia, y me hizo volver a Colombia queriéndola. Me fui sin quererla y llegué queriendo. Y una de sus primeras experiencias fue trabajando con Mike Lawrence, que tuvo una agencia de publicidad, fue de las primeras agencias de Cali, Centro Publicidad, y Anita empezó cuando venía de vacaciones trabajando como secretaria de Michael. Para mí es un honor porque pues es mi sangre, y qué más increíble que tener a mi hermano exhibiendo, y qué honor estar con ustedes en esta galería. Invitamos a todos el 22 de julio a la Galería Espacio Interferencia en San Antonio, calle Tercera, Número 621. 6 de la tarde. Los esperamos a todos. Gracias.